donde un prestador de monitoreo de 50 o de 100 o de 150 cuentas encontró dentro de la lista un contacto para cerrar un proyecto municipal de seguridad ciudadana bajo concepto Smart City de 50, 100 o 200 mil dólares. Solo corresponde que hagan ese proceso de centrifugar sus datos para decantar lo que necesitan para llegar al gobierno. Nosotros le ofrecemos a los gobiernos mayor seguridad a un solo clic. ¿Qué necesitan los gobernantes para mejorar la seguridad? Concretamente necesitan dar herramientas tecnológicas al ciudadano. Ejecutar programas como, por ejemplo, los de violencia de género o violencia intrafamiliar, los de corredores escolares seguros para cuidar a los niños, los de los adultos mayores que viven solos y muchos otros programas que tienen que ver con gobiernos locales que cuidan a su ciudadanía a través de la tecnología. Tienen que brindarle al ciudadano un vínculo para reportar alertas de todo tipo, desde las más graves, como un incendio o un ataque que tiene que ver con índole sexual, hasta, por ejemplo, una luminaria quemada o un residuo mal recogido en la vía pública. Y lo tienen que hacer en forma simple y ordenada, fuera de las redes sociales. Las redes sociales son redes típicamente desordenadas y anárquicas que sirven, en la mayoría de los casos, poco o nada para organizar la seguridad ciudadana. Tienen que optimizar recursos humanos y materiales en necesidades reales, palpables. Y como conjunto de estas cuatro, tienen que lograr un resultado que, aplicando nuestra solución, va a hacer disminuir la tasa de delincuencia, acercar al ciudadano a su gobierno y lograr apoyo político para los gobernantes. Hay dos enfoques históricos en la seguridad urbana. Un enfoque, siempre hablando de tecnología, un enfoque reactivo y un enfoque preventivo y colaborativo. Podemos llamarlos el antiguo y el nuevo, o el Nobel, como le decimos hoy. En el enfoque reactivo instalamos cámaras, visualizamos los problemas, tenemos zonas oscuras y es imposible cubrir el 100% del espacio. Generalmente, y mientras tanto las cámaras no sean 100% analíticas, vamos a estar hablando de un esquema de seguridad forense, para ver cómo ocurrió algo y no para haberlo prevenido. Estamos mutando desde software a la sociedad a un enfoque preventivo y colaborativo, utilizando nuevas herramientas tecnológicas, como por ejemplo el teléfono celular del ciudadano, conectando 24/7 a ese ciudadano a una plataforma inteligente que es capaz de analizar sus necesidades e integrando a las masas y a la sociedad para el bien común. El enfoque reactivo típico, una ciudad de 50.000 habitantes, de 100 a 300 cámaras distribuidas, centro de monitoreo de observación. Un enfoque preventivo colaborativo como el de software, ciudad de 50.000 habitantes, creación de una big data con mucha multimedia, dotando a cada ciudadano de una cámara personal móvil o dos cámaras, dependiendo el caso en que el teléfono tenga dos cámaras, y logrando que una sociedad urbana de 200 a 300 cámaras con 50.000 habitantes pase a tener 50.300 cámaras. Utilizamos las fotos, utilizamos el audio, utilizamos la capacidad de video del teléfono, disparados desde botones inteligentes en las diferentes pantallas del aplicativo. ¿Qué tenemos como resultado? Una multimedia muy eficiente que reduce drásticamente las falsas alarmas y por tal el despacho de seguridad privada o pública en forma ineficiente. ¿Quiénes serían el campo de aplicación de estas soluciones de Smart City segurizada? Siempre empezamos por las víctimas de violencia de género, es un fenómeno que nos atraviesa a todas las sociedades actualmente. Pero por supuesto también daríamos más potencia a los oficiales municipales y policiales, a los comercios con las redes de comercios seguros, a los ciudadanos en general, a las entidades educativas con el programa de corredores escolares o de educación segura, y a muchos otros mercados verticales. El resultado obtenido se compone de un gobierno local a la vanguardia en una red de seguridad colaborativa, no forense. Distribuimos tecnología a la sociedad, utilizando un recurso de hardware que la sociedad ya tiene, su propio teléfono celular y su propia línea de comunicación, plan de datos, 4G, 3G, Wi-Fi o el que fuera. Y empoderamos a la sociedad para ser parte de una solución a la inseguridad. Todo este mix, todo este ecosistema, termina acercando el ciudadano a la dirigencia, que es por lo que la dirigencia va a comprar y pagarles a ustedes este tipo de sistema.
Los sistemas integral de alarmas para municipios y organismos públicos se comandan desde el ciudadano con un aplicativo. Ese aplicativo es un aplicativo que nosotros brindamos totalmente personalizado en logotipo y gráfica del gobierno local. Porque es muy importante que el ciudadano entienda sobre la privacidad y el tratamiento de los datos en manos del poder público, no en manos de un privado. Esto es una plataforma integral que recibe y gestiona alarmas que provienen de objetivos fijos, paneles de alarma, GPS móviles para diferentes flotas, y que suma como potencia o factor diferencial al ciudadano con su teléfono celular inteligente, sea de plataforma Android o sea de plataforma iOS. Los programas municipales de seguridad los crea cada municipio. Nosotros asesoramos en la creación de esos programas. Yo les hablé del programa Municipio Seguro, tenemos un sitio web que se llama municipioseguro.net y allí pueden visualizar un conjunto de casos de éxito y cómo se han implementado ciertos programas. Tenemos el programa de corredores escolares para asegurar los niños de su casa al colegio y del colegio a su casa. Y tenemos, por supuesto, y el más desarrollado, el programa de violencia de género, donde salvamos miles de vidas al año, dotando a la mujer de un mecanismo por el cual puede reportar urgencias que tengan que ver con su integridad, con un simple botón en el teléfono celular, con la presión secuencial de uno de los botones laterales del teléfono, y puede transmitir audio y video en tiempo real al centro de monitoreo, material que, en principio, apunta a impedir un daño permanente sobre ella y además para utilizarse como material en una causa desde la fiscalía contra el agresor. En violencia de género, dispositivos siempre con la persona agredida y siempre con buen nivel de batería. Aquí donde dejamos atrás los botones autónomos de pánico que normalmente en el momento del uso no disponen de batería o no disponen de señal para enviar su evento. Envía imagen, envía audio, y estas son pruebas fundamentales en la etapa de la instrucción. Y hace eficiente la distribución de fuerzas policiales sobre más casos. Un centro de monitoreo modelo, o COM, es básicamente un lugar donde disponemos de equipos de computación y redes como infraestructura de base para el sistema software que nosotros proveemos en modalidad de licencia perpetua on-premise o como software as a service en la nube. Aquí se procesan y se reciben las alarmas en el centro de monitoreo y se derivan a las diferentes fuerzas públicas, policial, bomberos, ambulancias, emergencias médicas, etc. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que nosotros encontramos como la gran potencialidad del momento, la capacidad de ver qué negocio se puede hacer hoy específicamente en lo que tiene que ver con seguridad electrónica. Obviamente ir a vender hoy un panel de alarma conectado a monitoreo o un sistema de GPS para rastrear un vehículo cuando no hay vehículos en la vía pública no tiene el más mínimo sentido. Hemos hecho una mutación de gráfica que nuestra plataforma permite hacer de forma muy rápida, en menos de 2 horas, para generar un aplicativo base que se llama Coronavirus Alert. Básicamente este aplicativo conecta al mismo sistema software que todos nuestros clientes, más de 8.000, tienen en el mundo. Y es una aplicación que está diseñada para reportar y monitorear casos de COVID-19 que puede ser implementado en municipios o en gobiernos. La persona puede ser traqueada, reportar síntomas a través de un botón geoposicionado y dar aviso a las autoridades de los casos confirmados o casos positivos. Coronavirus Alert es una aplicación que permite al ciudadano enviar alarmas y recibir asistencia, desde el pedido del test de prueba hasta reportar una situación compleja como insuficiencia respiratoria. La aplicación es la que da cobertura a nivel nacional para reportar síntomas y para solicitar asistencia. Cada emergencia se reporta acompañada de datos como posición satelital y datos del individuo que genera ese evento, sin necesidad que deba describir ni quién es ni dónde está. Las emergencias se reportan acompañadas de fotografías, de audio y de videos que el mismo individuo, el ciudadano, puede generar. El ente gubernamental recibe esas notificaciones masivas y puede enviar notificaciones push, individuales o por grupos. Hemos tenido casos en los cuales fue necesario, a través de un caso positivo en un vuelo específico, rastrear y enviar la notificación push a todos los compañeros de vuelo de esa persona. La aplicación permite geolocalizar y asistir a la persona infectada y las geocercas que centralizan a cada uno de los ciudadanos que están en un aislamiento
permiten detectar cuando este aislamiento no es cumplido. La aplicación permite al ciudadano conocer los hospitales y los centros de salud más cercanos, así como información de nivel general. Trabajamos con tres botones: el botón de COVID-19 confirmado, el botón de tengo síntomas y necesito atención. Ustedes saben que los médicos hoy en día trabajan en el 95% de los casos en forma remota y que todos los gobiernos están pidiendo que los casos no se acerquen a los centros de tratamiento si no es específicamente necesario. Y por último tenemos un botón de rastreo que es de uso individual, que es el botón estoy aquí. Y otros 12 botones definibles para cada uno de los gobiernos en forma independiente, como qué es el coronavirus, cómo se transmite, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son los síntomas, si hay o no hay vacunas, medicamentos, tratamiento, cómo se previene, cuándo hay que llevar una mascarilla, información para viajeros, noticias falsas o fake que están circulando a toda velocidad y que complican la situación, ubicación de hospitales y centros de salud y contactos con los respectivos ministerios, entre otros botones. Hemos implementado, para buscar un ejemplo regional para esta charla, en Río Negro Seguro, a través de la ESO, la empresa de seguridad del Oriente, un botón de alerta coronavirus en el aplicativo Río Negro Seguro, que opera sobre una ciudad de 80.000 ciudadanos. Aquí se pueden reportar específicamente necesidades que tienen que ver con esta pandemia y el CMC o Centro de Control tiene la posibilidad de hacer una derivación de ese caso a las autoridades que correspondan. A través de la campaña gráfica, la alcaldía se puso inmediatamente a la altura de las necesidades de la gente y de los problemas que la gente siente en este momento, a través de este botón que se inserta en menos de 10 minutos y que tiene toda una mecánica de tratamiento en el centro de control para realizar las derivaciones. Ha habido varias etapas en la pandemia. La primera fue la etapa de contención, es decir, minimizar los casos y traquear a los positivos o a los posibles positivos. Se han traqueado a turistas y se han traqueado a ciudadanos que regresaron a Río Negro. En la etapa en la que estamos actualmente, que es la de contingencia, se busca dar asistencia rápida a los ciudadanos que tienen problemas severos de salud para utilizar los centros de tratamiento intensivo que no alcanzan para un tsunami de pacientes y al mismo tiempo asegurar el aislamiento de los positivos que cursan la enfermedad de manera leve o de manera media o moderada en sus propios hogares y que necesitamos saber que no abandonen el hogar al mismo tiempo que tengan un botón de rápido reporte de alguna necesidad específica. El CMC conecta a nivel nacional para reportar todos los eventos COVID-19 a la intervención central en Colombia. No sé si han escuchado, pero es probable que hayan escuchado sobre el virtuoso caso de la app de Corea del Sur. Self-Quarantine Safety Protection es una app innovadora. Por supuesto que Corea estaba listo para este tipo de implementaciones antes de la pandemia del COVID-19. Ellos han tenido SARS hace algunos años atrás y esta plataforma es muy difícil de implementar cuando la pandemia ya está disparada. Nosotros tenemos un montón de mecanismos para acelerarlo. Por ejemplo, tenemos todo el sistema montado en la nube y podemos iniciar un proceso de coronavirus alert en un país en 72 horas. Pero los coreanos estaban avanzados y tenían este mecanismo totalmente establecido. Y les ha permitido traquear a las personas, traquear a los que estaban en manera cercana durante los días de la incubación y han logrado básicamente hacer desaparecer o aplastar la curva de crecimiento a muy pocos casos. Es el país con mejor nivel de respuesta en la salud pública a la pandemia de coronavirus. ¿Qué pasa cuando no negociamos con un Estado y somos una empresa prestadora privada? Nosotros permitimos que sobre la aplicación SmartPanics, que es una aplicación de seguridad integral que incluye botones de pánico, paneles de alarma, dispositivos GPS móviles, cámaras de video y botones personalizables, que cada empresa que brinda servicios de monitoreo agregue botones de COVID-19 a su sistema. Aquí vemos dos ejemplos, Romero Sistemas, del sur de la Argentina, y Protección Total de Venezuela. Son compañías que se motivaron en forma autónoma a agregar sus botones de COVID-19 y hoy gestionan para sus clientes de monitoreo todas sus necesidades, porque han entendido el cambio y porque han entendido que son el centro de seguridad preferido y referido de cada uno de sus clientes. Y que a fin de este mes cobren su cuota de monitoreo, tiene mucho que ver con que sean visibles y que se materialicen frente a la necesidad de su cliente. Entonces, es un momento
de rápida respuesta, de ser muy ágiles y de entender que tenemos que pensar en proyectos para el día de mañana, no para el año que viene. Este es un momento de proyectos inmediatos. Aquí tienen algunos ejemplos de gobiernos locales, y la lista crece permanentemente, que implementan este tipo de soluciones.